Buenos días, señores y señores, bienvenidos. Aquí estamos en el pasillo de Telefe, arrancando este viernes y avanzando. ¿Por qué? Porque a nuestras espaldas están los chicos de dos escuelas del Circo Internacional que visita Buenos Aires del 29 de junio al 5 de julio. Van a hacer cosas para que a ustedes les guste. Algunos son franceses, otros son argentinos. Y así comienza M. ¡Vamos! Ricardes, bienvenida, que es la directora del Festival de Circo que se va a llevar a cabo en Buenos Aires a partir del 29 de junio. ¿Todo bien? Todo bien. Para que, claro, sería buenísimo que ella estuviera bueno, ahora sí, perfecto. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bienvenida, todo bien. Gabriela. Está lindo, ¿eh? Me gustó. Está, sí, la verdad que está bárbaro. Hay muchísimas propuestas nacionales, internacionales, para toda la familia, para jóvenes, para adultos. Acá tenemos una mezcla, estaba hablando con los chicos. Ahora me olvidé el nombre de la escuela en francés, pero algunos son franceses con su escuela. ¿Y otros argentinos? Es así, es la École Nationale des Arts de Cirque de Rony, que es la escuela francesa, con los alumnos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que estamos haciendo conjuntamente el espectáculo de apertura de este festival. Muy bien, y o sea que acá viene, está lleno de circos de todo el mundo. Ahí, sí. Nosotros vamos a poder ver en la Ciudad de Buenos Aires. Hay 11 compañías internacionales, francesas, una compañía israelí, una compañía brasilera, una compañía española y 5 compañías nacionales. Ajá. Juicio que se pueden caer, ¿eh? Cuidado, por favor, que no se me hagan los acróbatas. Muy bien, ¿dónde y cuándo? ¿A qué hora? ¿Cómo? Desde el lunes 29 de junio hasta el domingo 5 de julio en el predio que queda aquí muy cerquita en Garay y Combate de los Pozos. Ajá. El predio que está ahí al lado del Garraham, donde habitualmente estaban los circos tradicionales y se asentaban. Hay 4 carpas de circo con programación permanente desde las 2 de la tarde. 2 de la tarde. ¿Y esto se hace en todo el mundo y este año tocó en Argentina? No, esto es... Sí, hay muchos festivales internacionales en el mundo. Por primera vez, el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Cultura, decide impulsar el primer Festival Internacional de Circo de Buenos Aires para que quede en la agenda de los festivales internacionales en permanencia. Muy bien, me gustó mucho lo de las palmas, ¿eh? Cuando venían con las palmas me gustó ese ritmo. No sé si lo podemos hacer. Va a ser difícil hacerlo las palmas si tienen uno en brazos, porque se le va a caer, obviamente. Por ejemplo, a él le va a costar. Claro, a él le va a costar. Fíjate vos. Y Nazareno Washington podría ingresar al circo, ¿eh? Bueno, Nazareno Washington, el mozo, vos sabés que el mozo nuestro, sabe ella, sí, con los, porque la trabajó en el circo antes. Y por supuesto, a ver, por Nazareno Washington dale, puede sin contar. Sin micrófono, Nazareno, sin micrófono. Sí, total, lo que queremos ver son sus piruetas. Por supuesto, me lo ha enseñado no la señorita que, Gabriela. Porque si usted habla, yo le voy a decir cómo le dicen a Quique, y eso viene después. Ah, entonces no. Entonces, ¿qué quiere ver? Pirueta circense, lo que usted sepa, para acompañar a los chicos. ¿Sabés que Nazareno, la primera pista que hágalo, estuvo fue el Circo de la Costa? Así que ha debutado. Mirá. ¡Hey! Y está frío, ¿eh? Y está frío, ¿eh? Gracias a ella yo ya no trabajo. Claro. La última. La última. Estás pesadito, ¿eh? Vamos, ¡Hey! ¡Hey! ¿Y eso qué es? Gran acróbata, los chicos, Nazareno. ¿Tienen así alguno para cerrar? ¿Alguna bouble faire, quelque chose, un desequilibre, des choses comme ça, pour montrer? Ah, bueno. Mirá, yo hablo así francés, ¿eh? A la France. Lo pasa que no quiero quitarle el protagonismo, ¿eh? Bien, vamos, maestro. ¡Oh! ¿Qué haces esta?